El Instituto de Secundaria Antonio Machado también ha sido reconocido hoy con la Medalla de Oro de la Ciudad. De nuevo, educación, cultura y letras se dan la mano en una institución que supera los 182 años de historia y que este mismo año ha conmemorado los 84 años del adiós del poeta andaluz que le da su nombre desde 1967 y que llenó sus aulas con su presencia, con su palabra y también con su pensamiento. Esta medalla de oro a un instituto histórico es un reconocimiento a su labor formativa y al protagonismo que la educación debe tener en toda ciudad que quiere y aspira a ser mejor. Miles de jóvenes han pasado por sus clases desde aquel curso 1841-1842, de aquel primer instituto provincial de segunda enseñanza hasta el actual instituto de secundaria Antonio Machado. Esta medalla también es un reconocimiento a la educación pública y es una llamada de atención a la necesidad de preservarla para garantizar la igualdad entre personas, así como la necesidad de reconocer el trabajo de sus docentes de ayer, Nicolás Rabal, Blas Taracena, Gerardo Diego, Gaña Nuño, Antonio Machado y los de hoy, como lo fueron y lo son Ángel Sebastián, Jesús Vares, José María Martínez La Seca, Miguel Ángel Delgado, Charo Zueco, Angelines Manrique, Amparo Gaya, Manuel Pita, Carmen Ortega, Inés Soria, maestros y maestras, imposible enumerarlos a todos que han formado generaciones en un instituto con 3 siglos de historia y que han marcado trayectorias académicas y también vitales.